En otro plano, como les adelantábamos en el arranque de esta edición central, el día de ayer el Palacio de la Moneda se convirtió en la sede de los deportistas chilenos. El reconocimiento oficial, por supuesto, de nuestro gobierno a los deportistas del Team Chile que lograron una histórica actuación en los Juegos Suramericanos Cochabamba 2018, con presencia del presidente Sebastián Piñera. El detalle a continuación en la siguiente nota. El Salón Montbaras en el Palacio de la Moneda fue el escenario para la recepción del Team Chile, post Juegos Suramericanos de Cochabamba. 38 medallas de oro fue la cosecha nacional, histórica participación que fue destacada por el presidente Sebastián Piñera, quien anunció que el centro de alto rendimiento tendrá, tras largos años, una necesaria remodelación. Vamos a hacer un upgrade al centro de alto rendimiento que tenemos en el Estadio Nacional, porque ya tiene sus años y requiere una modernización. Ustedes van a decir que el presidente también, bueno, sí, pero el centro de alto rendimiento lo vamos a mejorar sustancialmente y ya tenemos el presupuesto asignado. La tremenda participación en Bolivia llena de optimismo a las autoridades del deporte nacional, quienes ven con buenos ojos los próximos Panamericanos y Juegos Olímpicos, importantes citas de cara a Santiago 2023. Y hoy día nosotros celebramos, pero celebramos gracias a que hay un trabajo de ustedes que es constante. Y eso de verdad merece un reconocimiento y un agradecimiento muy grande. Tuve la suerte de estar en Cochabamba unos días y poder ver ahí cómo se lució el remo con sus 8 medallas de oro, ver a Tomás González, ver a la Bárbara Rivero, ver a la Crystal Kovrich, ver cuando el rugby se ganó esa medalla de oro. Y las emociones en ese minuto son muy grandes. Nosotros salimos del tercer grupo con Perú y Ecuador y pasamos al segundo grupo. Ahora estamos con Argentina y Venezuela peleando ahí palo a palo, medalla a medalla. Y es el gran logro, más que quinto lugar, es el logro que estamos muy cerquita y espero que en Asunción podamos acercarnos más todavía. Tenemos que pasar por Lima, por Tokio, pero Asunción 2022 de momento va a ser la gran meta. La cita en Lima, el próximo año, ya la empiezan a vivir los deportistas. Los consagrados y los que recién comienzan a escribir su historia defendiendo a Chile ven a la capital peruana como la oportunidad para seguir dándole medallas a nuestro país. Contenta por la actuación de Chile en general, estoy muy orgullosa de pertenecer al Team Chile y muy contenta de que salgan nuevas figuras, de que los históricos y los atletas consagrados como yo, Tomás, la Criste, la Bárbara, hemos seguido estando en el primer lugar y eso yo encuentro que son puras cosas positivas. Sí, bueno, el esquí es un deporte que siempre da medallas, hemos estado los últimos años siempre dando medallas y siempre dando lo mejor de cada uno de nosotros, así que ese es el objetivo de dejar a Chile bien alto. Yo cada vez que me pongo un esquí pienso en ganar, en dar la medalla de oro para Chile, así que estoy feliz de haber podido traerme 2 de oro para Chile. Los Panamericanos para nosotros ya son palabras mucho mayores, van a ser nuestros terceros Juegos Panamericanos. En los Juegos anteriores tuvimos esa semifinal que se nos escapó ahí por muy poco la medalla. Así que muy motivados por iniciar esta carrera para los Juegos Panamericanos y también para que se viene después con los Juegos Olímpicos. Histórica cosecha de medallas en Cochabamba y el anuncio para la remodelación del CAR marcaron la jornada de bienvenida para el Team Chile luego de los exitosos Juegos Suramericanos 2018. Cabe señalar que el 94% de las disciplinas participantes con el Team Chile en Cochabamba 2018 logró presencia en el podio.